Hola, que hay. Mi nombre es César y en esta ocasión estaré hablando sobre eh, un tema muy interesante de Sócrates y el despertar de la conciencia, eh, tema tratado en un capítulo de Walter Rizzo, El camino de los sabios. Eh, este libro es para la filosofía cotidiana, eh, para la vida cotidiana y nos ayuda mucho en los procesos mentales que podemos llegar a tener para que nos eh, puedan beneficiar estos mismos eh, marcos mentales. Ok. Entonces. Eh, yo tengo una serie. De hecho, estoy haciendo esta reseña casi completa del libro. Y eh, tengo otros videos. De hecho, tengo una, una lista de reproducción completa. De donde hay videos de filosofía. Donde aquí mismo trato estos temas. Y estoy continuando con esos. Con estos temas. Estoy en la segunda parte del libro. ¿okay? Entonces, ahora si sí iniciamos. Eh, recuerda suscribirte, darle like, comentar eh, cualquier tema que gustes que trate. Yo soy estudiante de psicología y puedo tratar eh, algún tema relacionado con esto. Entonces, este tema es um, el despertar conciencia. Uh, se ha sabido mucho en ocasiones sobre este tema. Eh, hay varios autores que lo expresan. Sócrates es uno de ellos. Actualmente, eh, uno de los que habla sobre esto es Eckhart Tolle. Eh, puedes buscarlo en internet, en YouTube. Eh, los budistas también hablaban sobre, sobre esto. Y de hecho, tengo un eh, video sobre budismo. Que también lo. Con, sobre el budismo que lo puedes checar. Eh, ok. Entonces iniciamos. Decía. y planteaba una pregunta en el capítulo. Que dice. ¿Cómo he de vivir? Ok. ¿Cómo he de vivir? Bueno, básicamente nos dice que que hay algunos pasos o métodos que puedes usar y, y evaluar para poder eh, tener una buen, un buen vivir, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos un tema, un subtema que se llama el sabio que no sabe. Y de hecho se me hace interesante esto, porque es verdad lo que decía Sócrates, que era sobre no creernos eh, pues de más, no creen los sabios. Eh, de hecho, lo mejor es estar conscientes de lo que no sabemos, ok, y así de hecho eh, es mejor y más, sería más fácil aprender de abiertos al conocimiento, ya que en ocasiones nos cerramos a este por el simple hecho de decir que no, pues yo ya sé algo. Y eh, pues nos cerramos y ya no queremos tomar otros puntos de vista, no queremos evaluar las situaciones, eh, las diferentes situaciones. Y hablaba también sobre un tema que se llama ironía y refutación. Decía que en ocasiones nos cuesta aceptar que estamos equivocados y hacemos lo imposible para ganar una discusión. Eh, y en ocasiones es bueno aceptar y ser humildes y aceptar que nosotros no tenemos la razón y con dignidad podemos aceptarlo. Eh, es cierto, tú puedes defender tu punto de vista, pero en ocasiones nos queda muy claro que eh, el otro es el que tiene la razón y aún así nosotros continuamos queriendo, eh, pues pelear, eh, discutir de más para que nosotros quedemos en cierta forma eh, como los que saben más, ¿verdad? Y pues Sócrates nos dice que, que pues nosotros tenemos que ser concretos, tenemos que ser eh, justos con lo que sabemos, así eh, podemos llegar a aprender más. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la precisión semántica? Decía, hablaba también sobre eso, ¿verdad? Y cada vez más la gente, la forma correcta de comunicarse, eh, es importante. Eh, habla sobre esto, sobre la forma de comunicar sobre tener más cultura, ser más cultos, cultivarnos. Eh, esto es lo que nos invita Walter Rizzo en este subtema llamado precisión semántica. Y es correcto, o sea, es muy importante eh, poder llegar a entender muchos temas. Y pues, si no somos sabios, leer, cultivarnos, para poder entender lo que... ...nos está diciendo las demás personas... ...lo que nos están comunicando... ...¿verdad?... ...este video... ...está yendo un poco largo... ...me gustaría hacerlos de 5 minutos... ...entonces por esta parte... ...ya voy a terminarlo... Eh, ...espero en la segunda parte... ...para continuar con este tema... Eh, ...muy interesante de hecho... ...continuaremos con... ...un tema... ...un subtema que es la bella faldad... ...conversaciones con uno mismo... Etcétera, que te voy a estar diciendo. Por esta ocasión es todo. Mi nombre es César González. Eh, suscríbete a este canal, comenta, comparte el video a quien tú quieras. Es todo. Bye.